Amigos, saludos, buenas tardes. 2 de marzo del 2021. Ahí estamos con la información, la actualización de las últimas, avanzando hacia las 48 horas de esta actividad sísmica y volcánica alrededor del mundo. Como lo hemos venido advirtiendo, la energía sísmica iba a venir para el Anillo del Fuego de América y efectivamente, de acuerdo a nuestro pronóstico sísmico, la actividad de ayer se manifiesta en magnitud 5.1 que sacude a Colombia, amigos, y 2M5 en México. Lo venimos advirtiendo que estas actividades sísmicas, de acuerdo a nuestro pronóstico sísmico, por supuesto se van dando en tiempo y forma. Ahí tenemos lo que veíamos en días pasados a través de, de nuestra portada y veíamos el pronóstico sísmico mundial que tenemos en marzo 2021. Por supuesto, M5, 400 estimados este marzo, 14 diarios y ayer tres principales que pegaron en Colombia, 5.1 y dos en México, que el Servicio Sismológico Nacional sabemos que los da de magnitud 4.7. Pero para nosotros, en nuestro pronóstico y seguimiento sísmico, son cinco, hay que estar a la espera. En teoría debería de hoy, 2 de marzo, pegar un. M6 a nivel mundial y ya estamos cerca porque ahorita les voy a mostrar toda la actividad sísmica en las últimas avanzando hacia las 48 horas. Así, así se comporta la actividad sísmica y así se comporta la actividad eruptiva mundial. Ahorita nos vamos aquí a ver al volcán, los volcanes de Indonesia que tienen gran actividad. Ahorita regresemos aquí con este gran coloso que libera un potencial grande de energía y vemos ahí la columna que se elevó. Arriba de 10 kilómetros. Vamos a ver por el momento. El volcán Popocatépetl presenta una leve exhalación. Eh, déjenme ver. Oh, no me aparece la fecha. Vamos a poner la fecha. 2 de marzo del 2021. Empieza marzo con todo mis amigos. Y esto va a ser el parámetro. De lo que vamos a estar eh, siguiendo en los próximos días. 13:54 horas, tiempo de la Ciudad de México, 2 de marzo. Tenemos el volcán Guatemala con actividad fuerte desde la madrugada. Ahorita hay nubosidad, pero vámonos. Miren, antes de que se nos escape Crelosa, antes de que avance la actividad eh, de esa parte de Crelosa, quiero que nos regresemos un poquito a la actividad. De un segundito, que aquí de repente se me perdió Guatemala. ¿Dónde está Guatemala? Aquí está Guatemala. De un segundito. Quito la ventana aquí. Vamos a ver, deme un segundito. Ah, caray. Aquí, déjenme un segundito. Se, se me fue aquí el, el cursor, ...deme un segundito. Ah, caramba, 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 ...dónde está ...interactuar... Aquí estamos. Miren, vamos a regresarnos un poquito a la actividad de la madrugada, dos de la madrugada, tiempo de la Ciudad de México y de Guatemala. Recuerden que estamos en la en el mismo horario para Guatemala y México. Vamos a esperar, vean cómo esta actividad eruptiva del volcán de Guatemala, haciendo una erupción importantísima, vean. Ajá. Esto vamos a regresarle un poquito para ver aquí el análisis. Vean, dos, dos de la madrugada con 17 segundos de este 2 de marzo del eh, 2021. Así, así es lo que vemos en la actividad eruptiva del volcán de fuego de eh, Guatemala, esta madrugada del. Por supuesto, ya 2 de marzo del 2021. Este tipo de actividades eruptivas es la que ha venido manifestando el volcán de Guatemala. Sabemos toda la información de Conred, estos retumbos impresionantes que se escuchan y simbran a más de 10 hasta 15 kilómetros de distancia. Afortunadamente esto no pasa a mayores. Como ven, impresionante la actividad eruptiva, pero solamente el material incandescente queda aquí en las laderas del volcán ahí en las barrancas cercanas y lo que llega lejos amigos por supuesto es la ceniza y la onda de choque afortunadamente todavía no hay necesidad de hacer evacuación en las zonas y poblados cercanos aunque con red y el INSIMUV e invitan a las personas que si ellos eh, sienten peligro pueden hacer la evacuación correspondiente en tiempo y forma. Esto es lo que hemos venido eh, con actividad sísmica en América, en el Anillo del Fuego, y hay que estar presentes, como les digo, México afortunadamente sigue liberando magnitud de 5 en estas últimas, eh, podemos decir, últimas horas, y en los últimos 10 días, vean, seguidilla de actividad explosiva en el Volcán de Fuego de Guatemala esta madrugada. Y nos vamos directamente con el Guatemala porque antes de que avance la transmisión y podamos compartir estas impresionantes imágenes que se dan durante la madrugada mientras mucha gente por supuesto descansa esto es lo que ocurría vamos a avanzar un poquito más en el lapsus del tiempo realmente este tipo de explosiones es la que vemos a lo largo de esta madrugada y del día Ahorita vamos a ir avanzándole. Miren, otra explosión importante. Aquí veíamos avanzando el tiempo. Aunque, por supuesto, nos vamos a ir saltando algunas que no son tan importantes. Vean, esta otra impresionante se daba a las 2.38 de la madrugada, 36 minutos antes de la siguiente. Vean. Eh, por supuesto, Crelosa, agradecemos a esta transmisión, a esta cobertura que están haciendo para informar a toda la población mundial y, sobre todo, a la población ahí cercana a este coloso vemos este tipo de explosiones por supuesto aquí en la noche lo más espectacular eh, de la cámara infrarrojo es la actividad del material incandescente aunque a lo lejos ahí alumbrado se ve un poco la fumarola que avanza en kilómetros y en muchas distancias vamos a adelantarle un poquito amigos porque realmente ese es el tipo de explosiones que vemos en el volcán de guatemala estas son las explosiones fuertes miren aquí tenemos otra ajá otra avanzando a las 3.19 de la madrugada, ahí en lo que el coloso preparaba, cargaba cartucho y ¡boom! Amigos, literalmente como su nombre lo dice, escupiendo fuego del centro de la tierra. Saludos a todos y bienvenidos en un momentito. Vamos a saludarlos. Quiero compartirles estas imágenes antes de que avance el tiempo, porque de repente tarda mucho la repetición ahí en las transmisiones de Crelosa, pero agradecemos mucho. Que comparta esta transmisión a través de YouTube para todos los amigos. Vean este tipo de explosiones. Por supuesto que se está liberando una gran cantidad de energía ahí en la zona eh, de Guatemala. Y esto estamos viendo ahorita en el volcán de fuego. Eh, también está activo el Santiaguito y la zona del Pacaya. Pero este, este chamaco de fuego es el que se está portando mal en estos momentos. Liberando energía, por supuesto que se eh, libera energía volcánica y a la par se. Ne, eh, libera energía sísmica ahí en el Pacífico de Champerico y Chiapas. Vamos avanzándole, como ven estas eh, explosiones tremendas. Digo, a lo largo de estas intermitencias hay otras explosiones menores, más pequeñitas, por supuesto. Y si vamos avanzando la madrugada, pues vemos este tipo de un poquito más ligeritas, pero al final de cuentas, eh, tremendas erupciones de el volcán de fuego. Digo, no los quiero entretener, porque aquí nos pasaríamos toda la tarde viendo esta actividad, pero vamos a ir viendo lo más relevante. Miren ahí, por supuesto que luego empieza a tener este pequeños espacios de tranquilidad, como a esta hora que ya iba amaneciendo, amigos, 5.46 de la madrugada, y ya el volcán eh, seguía manifestando esas explosiones, ya con menor continuidad, pero seguidillas, ¿no? Aquí ya amanecía, fíjense, ya amanecía y un poquito más, más tranquilo. Pero vamos a ver que también durante este día, la mañana tuvo actividad, hay columnas de, de ceniza. Ahorita quiero mostrarle una que vi aquí en los archivos de Querelosa, eh, cómo sale prácticamente eh, la nube de Fumarola, prácticamente de color negro, ¿no? Miren, ahí teníamos un pequeño, una pequeña erupción, pero ahorita quiero mostrarles una muy muy concentrada que se vio esta mañana. Déjenme llegamos aquí a lo largo de este avance paso a pasito. Al parecer es esta de por aquí. Vamos vamos a darle bien al reloj, al tiempo al tiempo. Gracias por compartir un espacio con ustedes aquí haciendo un pequeño espacio. Déjenme veo a ver si no me paso donde se, se alcanza a ver la columna prácticamente. Impresionante, vamos a avanzarle al tiempo. Esta es, miren, esta aquí está estamos llegando aquí. Esta es la más importante en la mañana que he visto. Vean, vamos a regresarle un poquito aquí a la transmisión de Crelosa. Vamos a ver, a las 8 de la mañana para ser exactos. Un poquito más adelante conforme vayas avanzando el reloj. Y ahorita vamos, aquí está, vamos, que no se nos escape. Aquí está, miren, vean el color de la ceniza: 8 de la mañana con 2 minutos. Está impresionante. Miren el color de la ceniza. Luego, luego ahí se ven los contrastes más oscuros y algunos más claritos. Esa es la actividad que tenía, por supuesto, eruptiva del volcán de Guatemala. Miren, pues esta actividad realmente, a comparación de el pequeño allá de Indonesia, este es un monstruo, el de Indonesia, ¿eh? de la actividad eruptiva que tuvo, pero afortunadamente no pasa mayores allá el, el Sina. El Sinabung, que ahora sí que hizo Bunk allá en Indonesia. Vean esta espectacular fumarola que emergía de las entrañas del volcán de Guatemala. Y así podemos ver a lo largo de esta mañana ya menos actividad explosiva. Curiosamente, no sé qué pasa que en la noche y en la madrugada este volcán tiende a ser más, más explosivo, ¿no? Y afortunadamente en el día toma ahí su respiro. Vean. A lo largo de las 8 de la mañana tempranito, ya de repente leves exhalaciones eh, con eh, material incandescente que no se alcanza a ver porque es de día, pero se ven las columnas de ceniza. Ya un poquito apacible después de esta explosión que vimos más o menos como a las 8. Vean, ahí lamentablemente eh, llega la nubosidad a la zona. Y empieza a cubrir el cráter del volcán. Se esconde, se esconde este pillo de Guatemala ahí detrás de las nubes, ¿no? Por supuesto que esta actividad eruptiva va a continuar en los próximos días y con red y este, en y Crelosa mantienen informado a la población a través de esta transmisión. Vean, aquí ahora sí ya llegamos a las 14.02 de la tarde y vean ese banco de nubes que ya cubre a la zona. De el volcán de fuego amigos pues así la actividad eh, eruptiva del volcán de fuego que está por supuesto ahí en guatemala rumbo a la costa del pacífico en donde hemos tenido en la última semana o 10 días signos importantes de magnitud 5 y vamos a ver estas impresionantes imágenes que se compartían a lo largo del día eh, a través de las redes sociales del sinabung ¿Con qué calma se toman estos residentes la impresionante erupción de Indonesia? ¿no? La nube de cenizas ascendió a una altura, unos dicen 5 kilómetros, otros dicen 9 kilómetros, pero vean a la gente amigos, yo quiero que vean a la gente cómo está paseando como si nada cerca de este monstruo. Miren, afortunadamente el volcán emerge su columna con potencia hacia arriba y no hay... Presentes material piroclástico hacia los lados, porque si no, híjole amigos, esta gente no la cuenta. Pero miren, por eso les digo: esta actividad afortunadamente se ve impresionante, pero no está siendo de tamaño apocalíptico. Vean a los niños en bicicleta, vean ahí, se dan el tiempo para tomar el video. Quien agradecemos mucho por esta evidencia, pero qué peligro. O sea, ese es el problema de que la gente está viviendo muy cerca de estos monstruos. Que despiertan de esta manera y que afortunadamente a veces, a veces le dan la oportunidad a la gente. ¿eh? Todo lo que se compartía a lo largo de estas últimas horas, como los videos de estas impactantes imágenes, registraban la erupción del volcán Sinabung en Indonesia con una increíble columna de ceniza y humo hasta de 5 kilómetros de altura sobre la isla de Sumatra. Ahora sí, como dijeran aquellos, en Sumatra, mis amigos. Vean impresionantes imágenes que se compartían a lo largo. Vean las casitas. ¿A cuánta distancia crees tú que estén en esas casitas del de Sinambú? Por supuesto, a unos 6-7 kilómetros, amigos. Así, impresionante. Ahorita vamos a ver otra actividad impresionante que es el video. Que yo creo que se gana el primer lugar de toda esta actividad. Vean la gente como si nada diciendo uy ese volcancito está furioso pero está bien seguimos con nuestras actividades no aquí vean ¿no? un panorama impresionante a través de sopitas y aquí bueno no nos da la perspectiva pero aquí vamos a ver si podemos abrir eh, es que es un enlace no es la imagen nos da un clic para eh, enlaces a través de sopitas esta esta es la que quiero que, que vean esto nos da un panorama de cómo se ve la ciudad. Vean nada más. Esta impresionante erupción del Sinambuk. Esto era el 2 de marzo del 2021, 7:30 de la madrugada. O mañana, más bien. Allá a lo lejos, si ven, la luna se ve, o algunos van a decir que era un ovni, ¿no? ¿Es la luna o es un ovni? Amigos, que ven ahí en la columna, del lado izquierdo se ve ahí como una esfera. Lamentablemente el video no tiene buena calidad, pero por acá de este lado se ve una esfera o, o la luna que va descendiendo ahí, pero vean nada más la monstruosa actividad. Pero como les digo, aquí podemos ver la perspectiva de este video, cómo la columna emerge en forma vertical, afortunadamente vean cómo la energía se libera de forma vertical y no horizontal como lo hemos visto en algunas otras actividades, ¿no? Vean, impresionante todo el material de ceniza que se elevaba. Esto nos da una perspectiva de por qué la gente no evacúa. ¿eh? ¿Por qué? Porque la columna de ceniza emerge en forma vertical, vean. Un hongo prácticamente de ceniza, de energía, y luego cae la ceniza. Hasta ahí se alcanza a ver un rayo. No sé si alcanzaron a ver ahí un rayo. Por ahí como que se vio un pequeño rayo. Pero bueno, ahí está, miren. Esto es lo que emergió. Miren, ahí otra. Impresionante esta actividad. Este, este es el video mejor de esta actividad eruptiva. Nos da una perspectiva de por qué la gente no salió corriendo, ¿no? Porque afortunadamente la columna emerge de forma vertical. Unos dicen 5 kilómetros, otros 9 kilómetros. Y esto ha sido noticia internacional, amigos. ¿eh? Aquí hay muchos muchos compartían a través de las redes sociales esta imagen que es la la principal que nos da una perspectiva 7:19 de la mañana para ser exactos, impresionantes Y de ahí en fuera pues por supuesto muchas este, personas miren ahí trabajando en el campo admirando la actividad de este volcán. Vamos a ver, no, este este nos nos mandan a los a los enlaces, pero vean ahí tenemos la actividad eruptiva que como les digo afortunadamente no pasa a mayores, ¿no? Esta es la fotografía que tomamos para la portada de esta impresionante actividad. Un volcán de 2.460 metros de altura en el, al norte de Sumatra permaneció inactivo durante varios siglos antes de despertar en 2010. O sea, ya estaba despierto desde hace 10 años ¿eh? con una erupción que desafortunadamente en ese entonces había costado la vida a dos personas. O sea, desde el 2010 este volcán ha tenido impresionante actividad ¿eh? y hoy marzo, inauguraba marzo de esta manera impresionante. Si se fijan, estamos teniendo en esta actividad de tormenta solar más actividad en los Bueno, bueno, ahí me quedé un poco atrasado en el audio, pero bueno, ustedes vieron las imágenes, todo el recorrido que hicimos. Ajá. De repente aquí ya está fallando el micrófono, quién sabe qué le pasa ahora. Ahora, ve, vean eh, cómo se vuelve la cadenita aquí de, de mantenimiento. Primero falló el servidor, luego nos falló el internet y ahora nos está fallando el micrófono. ¿Qué está pasando? Bueno, ustedes vieron todas las imágenes y el recorrido que les hacía. De los volcanes en actividad. Okay, nada más díganme ahí hasta dónde se quedaron. Déjenme, les digo. Ah, aquí podemos ver a Lebna en vivo. Buenas tardes, gracias. Después pasamos a Lebna. Déjenme, veo por acá. ¿Qué hacemos? ¿Hasta dónde me quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? A ver, no se escucha, no se escucha. Pégale a la bocina por ahí, decían. Ah, gracias a los amigos que siguen en sus labores. Dice ya no te escucho. 2:11. Bueno, afortunadamente nos quedamos poquito. Pero bueno, ahí veían, les compartía en pantalla la lista de los volcanes activos en el mundo, amigos. ¿eh? Los volcanes activos en el mundo. Y como les digo, por supuesto que hay actividad eruptiva fuerte, pero no apocalíptica. ¿eh? Entonces. Déjenme, les menciono otra vez la lista de los volcanes. A ver si ya la, ya la perdí por acá. Los volcanes, la lista de los volcanes que están activos en este momento en, a nivel mundial. Por ejemplo, miren aquí tenemos una actividad este, satelital de cómo se veía la erupción del Sinambú. Desde las tomas satelitales. A ver si alcanza a ver aquí ejemplo si alcanzo a, a pintar en esta zona no no nos deja pintar en esta zona de Twitter pero bueno ahí vemos una toma satelital no y eso es lo que está pasando allá en Indonesia por eso mucha actividad sísmica en Indonesia recuerden la energía sísmica que se liberó allá de Indonesia pero del lado de, de Tonga de las islas Loyalty y ahora acá en Sumatra está toda esta actividad. Miren, este fue del marzo 2, 2021, ¿no? El Sinambuk. Aquí, miren, impresionante. Vean. Ahí como emerge. Boom. Se ve que es de, de un cráter, que tiene una fisura el cráter, ¿no? Porque no se ve que la explosión genere desde la columna principal. Sino que baja y luego hay como un cráter alterno, yo creo. Se mira, ¿no? Ahí está. Bueno, eso es lo importante, amigos. ¿Qué pasa en la actividad eruptiva? Ya no, ya no logré encontrar aquí la lista de los volcanes. En donde les digo que están los de América del Sur. Japón, las islas Curiles. Ajá por supuesto el de Italia, el Ebna, el Stromboli, está también el de Hawái, ajá, aloha Hawái, está el Popocatepet, están los tres de Guatemala, está el Reventador. Aquí miren, aquí miren, perfecto, aquí, aquí fue donde me quedé y a lo mejor no me escucharon en el audio. Aquí les decía que la lista de los volcanes, por ejemplo, entre los más intensos en este momento están el Monte Etna, el Stromboli, el Sinambú, que acabamos de ver, el Kiuchevskop, el Pacaya, el del Fuego, el Popocatepet, el Semeru, el Sangay y este Reventador, el Sakurajima, el Shibelush y el Merapi, de los volcanes que en este momento tienen un poco más de actividad, ¿no? Y ahí están, amigos. Toda esta actividad a nivel mundial que tiene los volcanes, ¿no? Ahí estamos, amigos. Ahí estamos. Así es que miren, si ven al, a estos tipos de volcanes, como por ejemplo, los el Stromboli, el Sinambú, el Egna, el Semeru, que tienen mucha actividad, imagínense cuando tengamos una actividad así de esa índole o de esa capacidad en el volcán popocatépetl Esperemos que también. Eh, nos dé la oportunidad, ¿no? El Popocatépetl de una actividad fuerte, pero como lo veíamos en esta columna, que emergía potente, pero de forma vertical, ¿eh? Eso es lo que eh, en, en sí pudo ayudar a la población a no pasar a una tragedia, ¿eh? Que el volcán lo hace de forma vertical y sobre sus laderas. O sea, no es una nube piroclástica que avance sobre la ladera del volcán, ¿ajá?, y eso es lo que ayuda a que la gente Sinceramente no salga corriendo ¿eh? Vamos a terminar Con este video espectacular Que es el Que más me deja impactado Porque ahí me da una perspectiva De por qué la gente No salió corriendo ¿eh? Con esto vamos a terminar de la actividad Eruptiva, por supuesto que el volcán Popocatépetl, miren, no es nada comparado A lo que está pasando Esta, esta es con la imagen que me quedo Que les digo, vean Perdón, dejen silencio la música porque luego ya saben, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Vean, aquí nos da una perspectiva de cómo la columna sale disparada con la energía de forma vertical y no se expande con nubes piroclásticas. Aquí miren, ¿no? Impresionante. Con esta imagen me quedo. Esa es la que se lleva las palmas de toda esta actividad en las últimas casi 48 horas. Bien, aquí dejamos ya en paz al Sinambú. Afortunadamente no pasa mayores, nos da una oportunidad, por supuesto, y vámonos, ya que estamos en volcanes, vámonos al reporte del volcán Popocatepet, ¿qué es lo que dice el cenapred acerca de las últimas 24 horas eh, del volcán Popocatepet, ¿no? Digo, ya pasamos marzo primero, ya estamos a segundo de marzo y empieza la actividad sísmica y volcánica con todo. Miren, vámonos primero al reporte que es el actual. ¿Qué dice el Sanapreda acerca del volcán Popocatépetl, Que a comparación de estos cuates de Indonesia no es nada. En las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popucatepet, se identificaron 121 instalaciones y 471 minutos de tremor, acompañados por emisiones de vapor de agua, gases volcánicos y vean ligeras cantidades de ceniza. ¿Ok? Desde esta mañana y al momento de este reporte se observa emisión constante de gases volcánicos y en ocasiones ceniza que se dispersan con dirección hacia el noreste. Vamos a ver primero las gráficas y vean cómo las exhalaciones en, en los últimos 15 días, el 27 de febrero tuvimos el máximo que fueron... ¿Cuántas exhalaciones? 197 y ya a partir de estas últimas 72 horas se bajaron a más o menos 114, 104 y en las últimas 24 horas 121. Hace una pequeña curva, ¿no? Sismos volcano tectónicos, ya llevamos 2, 4, 6 días, casi una semana a la baja de sismos volcanotectónicos, aunque recuerden que en los últimos 15 días fueron más de 30 sismos volcanotectónicos más menos. Vean los minutos de tremor, vamos de menos a más, aunque en las últimas 24 horas hay una tendencia a la baja. Los máximos que hemos tenido de tremor es el 28 de febrero 975, primero de marzo 956 y hoy 2 de marzo baja casi a la mitad a 475. Explosiones, recuerden que casi tuvimos 30 sismos volcano tectónicos en 15 días y también tuvimos cerca de 25 explosiones, más menos, ¿eh? Y a partir también de esta semana, dos, cuatro, ya llevamos seis días sin explosiones en el volcán Popocatépetl. También les recuerdo que la actividad explosiva del volcán Popocatépetl fue en escala baja, en ninguna explosión moderada. Es por eso que el semáforo de alerta volcánica, amigos, se mantiene en amarillo fase 2 por el momento. Actividad baja en el volcán Popocatépetl. Vamos a ver, el Cenapred nos mostraba estas imágenes. Miren, por supuesto, aquí una pequeña y ligera columna de ceniza, ahí alcanzando el kilómetro, el 2 de marzo del 2021 a las 0039, o sea, esta madrugada. Como ven, tranquilidad en el Popocatépetl. Esta también, del de 2 de marzo del 2021 a las 742 de la mañana, pequeña. Columna de ceniza. Vámonos con otra imagen. Tlamacas 2 de febrero a las 10 de la mañana. Vean, leve desgasificación. Y vamos a ver este video de la actividad que nos mostraba el SENAPRET junto con Wecams de México y a través de la cámara de Tlamacas. Esto era el primero de marzo del 2021, de las 15 horas a las 18 de la tarde, lo que nos mostraba desde Tlamacas. Vean. De repente muchos bancos de nubosidad que no permitían ver la desgasificación y fumarolas del gran Popocatépetl que en estos momentos es el niño que se está portando bien del salón volcánico mundial. ¿eh? Este ahorita está portando muy tranquilo y hasta el momento no da signos de una actividad mayor. Ahí está el niño bien portado de la escuela volcánica mundial. Vamos a ver este otro video que nos comparte también. Esto es del 2 de marzo de 9 de la mañana a 10.55 de la mañana. También desde Tlamacas. Vean bancos de nubosidad. De hecho, ahorita que venía de este lado para el servidor, de las, desde la zona de Tlahuac, no había visibilidad hacia la zona de los volcanes. Mucha nubosidad. Recuerden que estamos entrando a la primavera y ya empiezan los incendios forestales ¿eh? así es que atentos porque lamentablemente los incendios en su mayoría son provocados lastimosamente eso es lo que acontece en el volcán popocatépetl si se fijan ¿hmm? baja actividad ok dejamos en paz a los volcanes digo no nos podemos meter en camisas de 11 varas con el con el Pacaya, con el Santiaguito, con el Guatemala, porque viendo su actividad en la madrugada, eh, no es que quede de lado el reporte del Insimube. Tenemos sismo, tenemos sismo en este momento, tenemos sismo epicentro. 14, 24 horas tenemos sismo en Oaxaca, Veracruz. Creo que es en Matías Romero, Oaxaca. Tenemos sismo en este momento. Vámonos a eh, la zona de Pese Puebla Capital. Se está generando en este momento un sismo en la zona de Matías Romero y Veracruz, al parecer. Ahí está. Gracias a Pese Puebla Capital. Tenemos sismo. Tenemos sismo acá en la zona de eh, Matías Romero y Veracruz. Veracruz, vamos a ver cuántos sensores al parecer son como unos tres sensores tenemos sismo en este momento, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Como les digo, estamos estamos en el epicentro, ¿eh? Saludos y buenas tardes. Estamos ahí viendo y presenciando un sismo. Por supuesto, ya avanzó la zona rápidamente todo Veracruz, ya cruzó toda la zona de Oaxaca, va llegando hacia Chilpancingo, Guerrero. En estos momentos va hacia la zona de Puebla, ya llegó a Chiapas la onda sísmica eh, que nos comenten ahí en Oaxaca si alguien está si se activó el, el alertamiento sísmico público al parecer no, ¿eh? tenemos sismo en la zona de Matías Romero y eh, la zona de allá de eh, Veracruz se acuerdan dónde pegaba nuestra antípoda que fue del 5.8 de la antípoda y les dije que podía haber actividad sísmica desde la falla de Acambay hasta la zona de Pichucalco pasando por la zona de aquí de Matías Romero, de Sayula, de Alemán, Veracruz, y de la zona allá terminando a, en Chiapas, Palenque y Tabasco. Vean, Tlachichilco reportándose en estos momentos un sensor, ya en estos momentos está pasando la actividad sísmica hasta Toluca, ya pasó la onda secundaria en la Ciudad de México. Ahí está, hasta ahí se cierra el evento. Vamos a ver alerta sísmica que nos dice cuántos sensores se dispararon esta tardecita. Tres sensores, amigos. Aquí tenemos el mapa automático de el Sasmex. Afortunadamente nuestro sistema de alertamiento sísmico está funcionando en tiempo y forma. Ahí tienen sismo detectado hace unos momentos. Tres sensores. Vamos a ver la onda sísmica si ya no la registró el Senapred en la zona. De aquí tienen las huellas, eh, aquí tienen las huellas de lo que hemos venido advirtiendo: 5 para México, ayer a las uh, antes de las 21 horas, 5 para México, hoy en la mañana creo. Y vamos a ver ahorita que nos marque eh, el Senapred aquí en eh, estación eh, Cuilotepec este sismo que se genera con tres sensores en la zona de Veracruz, en la zona de Matías Romero, al parecer. Día 2 de marzo del 2021. Ah, caray, aquí. Todavía no, todavía no lanzan. Perdón, este no era. Todavía no lanzan la actividad de este sismo. Déjenme, espero. A lo mejor le estaba dando un error. Sí, aquí está, miren, ya. Ah, no, espérenme. No, 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 no. Todavía no actualizan eh, este, todavía no actualizan aquí. Esta parte de que les puse el mapa no pertenece. Este sí pertenece en estos momentos, hace tres minutos. Uh -huh. SASMEX hace tres minutos al momento posible zona epicentral. Tenemos sismo más información en CIRES. Vamos a esperar a que se actualice. Y ahorita les doy la información por el momento. Son tres sensores. Tres sensores. 14-24 con 50 minutos. Sensor cercano en los límites de Oaxaca y Veracruz. En Acayucan, Veracruz. O Matías Romero, el posible epicentro. Vamos a estar esperando. Todavía no nos sale más información. Vámonos al Servicio Sismológico Nacional. Pero dejen veo, Todavía no tenemos traza en el volcán Popocatépetl, Que esto nos da una referencia para poder buscar, vámonos aquí al Servicio Sismológico Nacional, a ver si hay un preliminar, no hay nada. El último 42 está a las 8:53 de la mañana. Vamos a esperar a que fluya la información. Afortunadamente creo no pasa mayores. Aquí quiero ver yo que me detecte la onda sísmica el sismograma del Popocatépetl, que miren Aquí tenemos la huella de los últimos sismos que nos dan una referencia para hacer un cálculo más o menos de 4.6 hacia adelante. ¿eh? Para que vean que si ahorita la onda sísmica nos sale más o menos de esta amplitud, podríamos hablar de un sismo cercano a magnitud 5. Pero hay que ser pacientes. Vamos también a monitorear eh, en esta parte de los sismogramas del volcán de Colima. Vean cómo el Colima también le llegó, por supuesto, la sacudida de... ¿Dónde? Ese 4.7 en la brecha de Guerrero. Y acá tenemos otra, otro rasguñito a las 5 de la mañana. eh Acá tenemos otro rasguñito a las 4, que es menor, pero ahorita también no se marca el que estamos esperando a las 2 y tanto de la tarde. Vamos a seguir. 4.2, 4.3, allá en la zona de Veracruz, Acayucan, al parecer, Matías Romero es la zona epicentral. Vamos a esperar a que fluya la información de las agencias oficiales en México, el Sistema de Alerta Sísmico Mexicano, SASMEX por sus siglas, o el Servicio Sismológico Nacional. Todavía no hay reporte, este que está aquí pertenece al de las 5.38, uh -huh. y este de aquí sí pertenece a hace cinco minutos. Tres sensores se dispararon allá en Veracruz. Vamos a estar pendientes. Este fue el sismo de 4.5 en Pinotepa Nacional a las 5.37 de la madrugada. Seis sensores más se dispararon. Vamos a hacer ya que estamos aquí en Sarmex todo esto que se dispararon. Ayer también. 5.37 primero eran cuatro sensores. Luego bastaron más. Este 4.7 ayer a las 20.35. Ajá en la zona de por supuesto de la brecha de Guerrero y el más importante fue este, ajá, ayer de 4.7 a las 16:57 en Pinotepa Nacional en donde vimos 2 4 6 8 9 sensores, 9 sensores, esto fue ayer a las 16:57, ustedes estaban ahí a través de Facebook reportándoles yo todas esas capturas. Y no hicimos transmisión porque estamos esperando el bueno amigos eh estos recuerden que pueden ser precursores de la sacudida que viene en camino para México porque ya llevamos entrando a los ocho meses sin un sismo de magnitud 6 importante para territorio mexicano vamos a estar pendientes con la información en lo que va fluyendo yo digo que puede ser un cuatro 2 a lo mucho eh dejen recargo aquí los sismogramas mm -hmm. fíjense no hay mayor registro, eso nos da un panorama de eh, no tranquilidad, de no confiarnos, pero aquí está, miren, aquí está la actividad preliminar de este sismo, mm, no creo que rebase el 4.3, ¿eh? posiblemente hay que ver la profundidad, pero yo creo que este 4.3 por lo mucho. Ahí disculpen las, las desconexiones de internet, tenemos unos pequeños fallos en internet. Curiosamente, ¿no? Curiosamente, por azares del destino, ahí tenemos de repente leves cortes de internet. Pero ahí estamos, yo calculo de acuerdo a esta onda sísmica que registra eh, la zona del sismograma del Popocatépetl, un 4.3 a lo mucho, ¿eh? Vamos a esperar información oficial, por supuesto, del de Servicio Sismológico Nacional. Vamos a ampliar aquí. La actividad sísmica, vean. Ya íbamos a pasar a la actividad sísmica en México a nivel mundial. Y nos saluda este muchachito uh -huh. con tres sensores. Vamos a recargar aquí la página. También estamos teniendo ahí unos pequeños problemas con el internet. Todavía no lo actualizan, ¿eh? Aquí se equivocaron porque mandaron este de las 5.38 hace ocho minutos y este hace siete minutos se equivocaron porque enviaron este de las 5.38. Algo pasó ahí, vean, hace ocho minutos mandaron esto, hace nueve minutos mandaron este, que sí pertenece al de ahorita, el otro es de las 5.38. Algo pasó ahí con su información, esto es de ayer. A las a no, 5:37, perdón, también Pinotepa Nacional estaban retrasaditos en el reporte. Este de aquí es el de las 5:37. Vean, por ejemplo, miren, este 2 de marzo a las 5:37 y acá sacaron otro a las 5:38.05. No sé si habrán sido dos diferentes. Vamos a ver este boletín, miren. Este boletín dice el día 2 de marzo a las 5.37.37 el SASMES detectó inicialmente seis sensores. 537-37 y ahorita acaban de actualizar uno a las 5.38.05. Inicialmente dos sensores. O sea, vean, fueron dos seguiditos, 2 ¿eh? de marzo a las 5.38.05. Y este de aquí del 2 de marzo a las 5:37 37, aquí fueron sensores y acá fueron dos sensores, o sea, fueron dos sismos diferentes. Vamos a ver en el registro del Servicio Sismológico Nacional si salen dos sismos con esa diferencia, ¿eh? No, miren, aquí en el Servicio Sismológico Nacional solamente sale uno. Sale uno a las 5:37 y no sale el otro. Que según tiene el SASMEX, no sale, no sale. Aquí está, miren, Servicio Sismológico Nacional solamente reporta este de 11 kilómetros de profundidad, 4.5 en Pinotepa Nacional, pero aquí el SASMEX tiene detectado dos. En primera instancia, la 53737, seis sensores, que este puede ser en Pinotepa Nacional, el, este que registra de 4.5. Puesto que son seis sensores. Pero miren, hace ocho minutos, no sé si se habrán equivocado, pero hace, bueno, ya pasaron diez minutos, dicen que hubo otro a la 53805 con solo dos sensores. Uh -huh. O sea, seguiditos. Pero me llama la atención porque este de la 538, que se actualizó casi al momento que pasó esto de Veracruz. Al algo pasó ahí medio extraño, ¿eh? Pero bueno. Acá en el Servicio Sismológico Nacional sale nada más uno, 53726. 26 Curioso, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir esperando que el Servicio Sismológico Nacional se tome su tiempo, no hay prisa. Afortunadamente es un sismo que yo calculo por la onda sísmica 4.3 como máximo y no está pasando a mayores afrontadamente. Pero yo les decía que la antípoda para México realmente principal pegaba de este lado, del Golfo de México. Y les dije, hay que tener cuidado de este lado, de la falla de Acambay hasta la zona de Pichucalco y la otra zona que se me olvida eh, allá en, cerca de Tabasco y, y, este, y Chiapas, en donde hicieron el simulacro hace un par de meses, en diciembre, para ser exactos el 3. Es Pichucalco y la otra se me olvida, se me olvida la otra zona. Pero bueno, les dije que estuviéramos pendientes y ahorita hay un sismo importante en esa zona porque lo detecta la zona de los sensores de SADMIX. Vean cómo hasta el Colima también el Colima nos da una referencia para hacer más o menos la comparativa de la onda sísmica, ¿no? Aquí está uno pequeñito, uno más grande y otro más grande que nos da esta perspectiva. Eh, vamos a estar pendientes, vamos a estar pendientes de toda esta información. Vamos a ver el otro sismograma de ayer de el Colima. Aquí es donde tienen otros otro 4.7, miren, el que fue a las 17 horas 4.7 de ayer. Esto fue en al parecer en Pinotepa Nacional y este reciente es el que fue en la brecha de Guerrero. Porque acuérdense que el Colima está más cerca de la brecha de Guerrero ahí en Zihuatanejo que de la zona de Pinotepa Nacional. Entonces, por eso aquí Vea nada más el colima, por eso registra este 4.7 más fuerte porque está cerca del colima en teoría de ciguatanejo Guerrero donde empieza la brecha de Guerrero. Bien, y aquí estamos a la espera, gracias a Alertas Sísmicas SASMEX, ahí en su página de Twitter, en tiempo y forma, también nos actualizan, me llama la atención por qué actualizaron otro a las 5.38 junto con este de Veracruz, nada que ver, pero que nos indica que hubo dos sismos y que el Servicio Sismológico Nacional a las 537 y 538 solamente reporta uno. Protección Civil Puebla funcionando en tiempo y forma, Ajá. los sensores funcionando al 100%. Eh? Así es que, como les digo, eh, cuando ocurra algo fuerte, primero van a sonar los sistemas de alertamiento sísmico públicos y luego vamos a ver un retraso pequeño aquí en la transmisión de Puebla Capital. Vamos a regresarnos, ahorita estamos entrando a la actividad sísmica, nada para nadie, nada para nadie, todavía no hay información de el Servicio Sismológico Nacional, así es que serenos, morenos, afortunadamente no pasa mayores esta actividad sísmica. Por supuesto, tenemos mucha actividad en el SASMEX, SASMEX, Telegram y en PC Puebla Capital. Seguimos aquí en la transmisión, vamos a esperar unos segunditos, si no nos arrancamos con el seguimiento sísmico de lo que veíamos. Gracias a los amigos que están ahí en el chat, Leo Aide, que dice que no sintió nada en Córdoba por afortunadamente. Sí, cuando hagan de cuenta, fíjense, si se acuerda bien Aide y no se le borra la memoria, fue que corría el año 2019. Aide, hace un poquito de casi ya dos años, no siente una sacudida allá en Córdoba, desde que se sacudió. 5.0 en Sayula de Alemán, Veracruz. Estamos hablando, si no mal recuerdo, en el mes de agosto del 2019. Ahí está. Ahí está viendo pasar el tiempo. El sismo de Veracruz. Ay, 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 ay. Vean, ¿eh? Vean cómo nuestros cálculos matemáticas a veces son muy, muy buenos. Vean, ¿qué les escribía? 4.3 según el registro del eh, sismograma y vean lo que nos dice el Servicio Sismológico Nacional. Señores, ha sido efectivamente un 4.3, afortunadamente a 99 kilómetros de profundidad, 53 kilómetros al noroeste de Matías Romero, Oaxaca. Esto es lo que nos deja un seguimiento diario de la actividad sísmica, tener un poquito más... Más atento al instinto de interpretar los sismogramas. A veces, por supuesto, nos quedamos cortitos, a veces están superados, pero miren, lo que les decía, y por supuesto, miren, esta zona epicentral, tomen en cuenta los amigos que están en Jalapa, en Córdoba. Cuando aquí se genere un magnitud 5 más superficial, los amigos de Córdoba, de Jalapa y zonas cercanas a Yula de Alemán van a sentir la sacudida. Porque es en primer lugar superficial y aparte porque la magnitud es fuerte. Afortunadamente 4.3 esta tarde, 99 kilómetros de profundidad. No se siente. Pero si esto hubiera sido un 5 o un 6, por supuesto que nuestra amiga Ide y los amigos que viven por allá hubieran sentido la sacudida y ya aquí hubiéramos tenido en el sismograma algo más marcado. Entonces... Ahí está, amigos. Por supuesto, si hacemos una comparativa, vean estos chamacos mal portados de acá arriba. Por supuesto, que nos da una perspectiva de algo más fuerte cercano a 5. Así es que, estemos pendientes, amigos. No pasa mayores. Ahora sí, arranquémonos lo que pasa en México. Vean cómo empieza marzo. Como dijera el famoso cantante. Yo no sé si mañana la veré en mis brazos. Solo sé que fue en marzo cuando la conocí. Vámonos al catálogo de sismos, cómo empieza nuestro marzo primaveral. Vean, al rato ya damos todo lo que vimos en febrero, ¿eh? Al rato ya actualizamos casi todo lo de febrero. Vamos a ver, algunos amigos creo que no están en la transmisión, recuerden que la actividad sísmica en México yo la estoy siguiendo de cerca en tiempo real, ¿eh? Primero y 2 de marzo vamos a ver magnitudes 4 arriba, cómo ha temblado marzo. Vean, junto con este que acaba de pegar, vean la actividad, cómo se recupera en el mes de marzo y está viniendo sabrosa, ¿eh? Sabrosa. Vamos a ver si no nos sorprende como febrero. Aunque ahorita les digo mi perspectiva. ¿eh? Vamos a ver qué pasó el primero de marzo. Vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6 sismos M4. 50% de actividad para México, ¿eh? Y vean lo que está pasando ahorita, vamos corriendo las 15 horas casi del 2 de marzo y vean, tenemos ya 1 2 3 4 5 6. Uy. Nos falta un 6 para el número de la vez. Tía, 66, 6, ¿eh? aguas con estas señales diabólicas. Vean, 12 sismos en casi, podemos decir, 24 más 4, 8 en 38 horas de este marzo. Actividad a la mitad en México, ¿eh? Pero vean, no es que solamente ten tengamos la actividad a mitad, sino que están pegando los 5 en México, vean. Y veamos, ¿cuándo tembló? Ayer, primero de marzo. 4.7 en Pinotepa Nacional a las 16:57 y aquí vemos la huella, la huella esto fue allá a las 20 horas. Vamos a ver el sismograma de ayer. Aquí está la primer huella desde Pinotepa Nacional este 4.7 aquí veíamos, perdón, al final del sismograma de ayer cómo nos detectaba la onda sísmica el volcán Popocatépetl la instrumentación aquí. Un poquito antes de las 17 horas, vean la onda muy marcada. Este sismo se generaba ahí en Pinotepa Nacional, 10 kilómetros de profundidad, 43 kilómetros al suroeste. Muy cerquita, muy cerquita amigos de tierra. Bien, el otro 4.7, ¿a qué horas pegaba? Un poquito menos de 3 horas y media, a las 20, 35 horas. ...en la zona así de la brecha de Guerrero... ...según la información del Servicio Sismológico Nacional... ...4.7 a 23 kilómetros detectan Guerrero... ...esto sí pegó en tierra... ...pegó exactamente en la brecha de Guerrero... ...8 kilómetros de profundidad... ...y los sismogramas así lo detectaban... ...vámonos, aquí está este monstruito... ...de 4.7 que ayer se generaba... ...en la brecha de Guerrero... ...vean, segundo sismo importante... Y este es el que detectaba aquí el, los sismogramas del Colima, este después de las 8 de la noche en la brecha de Guerrero. ¿eh? Vamos a ver aquí el de ayer, cómo lo detectaba. Este es el de Pinotepa Nacional. Fíjense, este es el de Pinotepa Nacional 4.7, más retirado del volcán de Colima. Y vean cómo detectaba el 4.7 en la brecha de Guerrero. Más cercano, vean. Hagan de cuenta. Que esto es como si dijéramos: cuando ocurre un sismo importante en Oaxaca, se siente menos en Colima, pero si ocurre un sismo fuerte en la brecha de Guerrero ahí en Ciguatanejo, se siente más en Colima. Esa es la distancia, vean cómo llega la onda sísmica eh, comparativos. Aquí está. Y vean qué más pasaba durante la madrugada. Eh? Este 4.7, 4.7, y vean, a las 5.37 de la madrugada. 12 horas después del primero, que fue a las 16.57 más o menos, se sacudía nuevamente Pinotepa Nacional con un 4.5, 11 kilómetros de profundidad, y así lo registraban los sismogramas. Este lo registraba el de Popocatepet, aquí está en color azul también, ¿eh? 4.5, y vamos a ver el sismograma de eh, El Colima, aquí está, este pequeñito, vean. La diferencia entre un 4.5 desde Pinotepa a un 4.7 en la zona de Xiguatepeque Guerrero más o menos verdad que cambia el registro sísmico hagan de cuenta que esto es como eh, si tú sintieras un sismo no una comparativa de cómo se puede sentir un sismo en Colima desde Guerrero y desde Pinotepa Nacional. Por eso es entre más cerca estemos del epicentro, más vamos a sentir la sacudida. Entre más lejos nos quede el epicentro, nada más vamos a sentir a lo mejor que nos mueven el piso. Ahí está la perspectiva. Afortunadamente los registros de los sismogramas nos dan un panorama para ver la magnitud de los sismos. Ahí está. Cerramos los sismogramas, cerramos PC Puebla capital. Está funcionando al 100% nuestro sistema de tratamiento y por esa parte debemos de estar confiados cuando un sismo fuerte nos va a avisar con tiempo. ¿ok? Entonces miren, cerramos 6-6 y espero que ya no se den más 6 y 4-4-7, 4-7 y 4.5 para México. O sea, amigos, marzo, tercer mes del 2000. 21 y ya nos pegan tres prácticamente M5, ¿eh? Abusados. Todo esto, por supuesto, afortunadamente se sigue liberando actividad sísmica importante, y esto es lo que podría estar retrasando el bueno para México, ¿eh? que se libere en magnitud 5 es bueno para México. Así es que estemos atentos. Bien, dejamos en paz ahorita a nuestro México lindo y querido y seguimos manteniéndonos en alerta preventiva para lo que venga, ¿eh? Todo esto, por supuesto, pueden ser precursores. Ya no vamos a más temas. Vamos a ver si en tres días no ha temblado en la Ciudad de México. No, ha temblado en Zacatecas, lo más cercano. Pero bien, ahora sí, a lo que nos truje Chencha. ¿Qué dijimos a partir de marzo? ¿Cuántos M5 se iban a dar diario? De 10 a 14 M5, perdón. Ajá, M5s. 14, de 10 a 14 diarios, eh. Ténganlo en cuenta. M6, ¿cuántos? Uno cada dos días. Hoy es el segundo día de marzo. En teoría, hoy debería de pegar el M6. Pero bien, el M7 ya debe estar en camino. Ha tardado. ¿Cuántos días hemos tardado del M7 desde el 7.1 en Japón? 13 de marzo. Más 15 días, 28. Y ya llevamos dos de... Marzo 17 días. Eh. Vamos a ir contando los días. 17 días. 17 días desde el último 7.1 en Japón. Bien. Vámonos rápidamente. Ahorita vamos al terremoto de Colombia. Pero vean por qué les digo que lo advertimos. Vamos a ver qué ha pasado en las últimas eh, casi 48 horas de este marzo. Vámonos 4.6 a magnitud 9 a nivel mundial. Desde el primero de marzo, 1 del 3 al 3 del 3. Aquí vamos a poner 3 para que no nos omita ningún sismo reciente. Vean lo que ha pasado en las últimas... Eh, ¿Qué serán? Son 24 y 15. Casi 39 horas, ¿no? Rumbo a las 48. Pero vámonos con las... Actividades normales, vean, vámonos acá, vean, acá se cuelan eh, 28 de febrero, 28 de febrero, 28 de febrero, aquí, aquí empezamos, miren, ¿quién inaugura marzo con un M5? Las Islas Vanuatu, primero de marzo a las 3.41, tenemos, aquí vamos a poner, perdón, aquí vamos a poner primero de marzo y acá 2 de marzo, ¿ok?, Déjame un segundito. Ahora sí. ¿Quién inaugura marzo las islas Vanuatu con este, un 4.9 a las 3.41 de la madrugada? Uno para el primero de marzo. Luego un 5.3 nuevamente en Vanuatu a 4.6 de la madrugada. Dos m 5 Luego un 4.9 a las 10.35 allá en Groenlandia, en Iceland. Ahí está tercero. Luego 4.7 en Indonesia a las 12.21 de ayer, otro M5. Luego acá Colombia. Vean amigos, ¿eh? Colombia se sacudía a las 16.57. Quinto sismo de M5 del día de ayer y vean, está en color rojo, lo que nos indica que fue sentido intenso. Y ahorita nos vamos a los reportes internacionales de este terremoto y que, como les digo, lo advertimos que los M5 están a la orden del día y que venía la energía de este lado de América. Y atentos porque pueden ser precursores para los seis. Vamos a ver luego a las 18.17, 4.8, Venkululu, Indonesia. Ajá, por si les extraña que allá en Indonesia esté temblando. Seguimos. Bueno. Lo cerraba la primera etapa de este primero, 4.7 en Island, otra vez allá en Bogar, en Groenlandia, 21.05 horas, 4.7. Entonces, vean, en teoría, el día 5 estuvimos bajos en magnitud de 5, ¿eh? 7 nada más el día de ayer. O sea, ¿qué nos indica esto? Que ayer tuvimos, amigos, un 50% de actividad en M5, ¿eh? Pongan atención, 50%. Aunque se dio fuerte en Colombia, porque fue muy superficial. Pero atentos, ayer se liberó solamente el 50% de actividad de mes 5, aunque Colombia es el que sufre las consecuencias. Y vean cómo estamos empezando ahorita, ¿eh? Vean cómo estamos empezando ahorita. Perdón, sí, Colombia, Vancouver, Island. Escuchen lo que llevamos. 15 horas, entrando a las 15 horas de este mes de marzo, del 2. Vean, a la 1.52 de la madrugada tenemos un 4.8 en las islas Vanuatu. 5.5, vean, Taiwán, a la 0.323 de la madrugada. Este estuvo a un pelito de ser M6, pero bueno, lo vamos a mantener ahí. Lo vamos a mantener ahí en 5.5 en Taiwán. Que sabemos que les, si le sumamos a Taiwán el punto 4 que nos resta de repente eh, la USGS, sería esto un 5.9, pero paso a pasito. No tenemos prisa por llenar los números en 6. Pero bien. Tercero, 4.6 ahí en Argentina, ahí en Vinchina, a las 3.46. Afortunadamente fue a 128 kilómetros de profundidad. Tercero. En Argentina, 5.0, nada más dejen, veo aquí dónde es. Ah, perfecto, es ahí en las islas, por las islas Mariana, en Guam, Villais, 5.0 a 10 kilómetros de profundidad. Vean, 4, Tonga, 5.0 a las 12.56, el último M5 que tenemos ahorita. ¿Y qué creen? Igual estamos al 50% de actividad, ¿eh? solamente a esta hora llevamos 5 M5. Ahora, si tomamos como referencia ayer, nada más estamos a dos sismos de ayer, pero ayer estuvimos al 50%. Ahorita vamos como al 40% de actividad sísmica de M5, o sea que a partir de ahora, amigos, de las 15 horas hacia adelante se van a disparar los M5 o puede venir el 5.6 hacia arriba. Así es que estemos atentos, sobre todo también aquí para Centroamérica, que cómo le fue a Colombia. Eh? Acuérdense, vean, hasta el momento nos indica, amigos, estemos alerta, estemos alerta. Acuérdense que ya el planeta nos dice que cuando hay de baja de M5... ¿Qué vienen? Los latigazos, ¿eh? ya lo comprobamos muchas veces. Esta tarde, esta madrugada, pueden venir los latigazos. Acuérdense que cuando hablamos de latigazos, en cuestiones sísmicas, a veces se dan seis seguiditos, hasta 3 M6 seguiditos en un día. Así es que atentos, ¿eh? atentos. Miren. Va a ser muy complicado que en las próximas horas nos quedan 15 horas para 24, son 7, 9 horas. En 9 horas no creo que se den 9 sismos de magnitud 5, ¿eh? porque miren, desde las 12.56 fue el último en Tonga y ahorita ya son las 3, están muy espaciados hoy los M5, así es que posiblemente en las próximas horas podamos experimentar a lo mucho, a lo mucho, 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 espero, no me equivoque, 5 M5s más. Podemos acabar este marzo 2, las 48 horas de marzo de 1 y 2, con otros 5 M5s durante esta tarde. Pero cuidado, puede venir por ahí un M6 y puede venir para el Anillo de América. Así si es que, abusados, abusaditos amigos, ¿eh? Prevenidos todos. Esta actividad ya la hemos visto muchas veces en los días cuando baja la cantidad de M5 y vienen los latigazos. Pueden darse 3 M6 durante las próximas horas o puede venir un 7, sin lugar a dudas. Bien, aquí está lo que venimos dando seguimiento y hemos advertido. ¿Y quién fue el elegido el día de ayer? Así es, amigos. Lamentablemente, ayer el elegido fue Colombia. Vámonos aquí, ¿qué dice el servicio eh, de la USGS? ¿A qué horas fue el de Colombia? 5.1 en color rojo a las 16.57. Si nosotros buscamos terremoto en Colombia, ¿cuándo fue? Colombia, primero de marzo del 2021. Vámonos a ver qué dice, por ejemplo, el tiempo. ¿Qué dice el tiempo? ¿Lo sintió? Reportan fuerte. Eh, no, no, tiempo. Ah, vean cómo el tiempo nos. Bueno, vámonos a otro. El pulso, vamos a ver si no nos bloquea el pulso. No quiero. ¿Qué dice el pulso? ¿Marzo? Comenzó movido. Duro temblor la tarde de este lunes en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano informó que el sismo sucedió a las 5.57 de la tarde de este lunes primero de marzo, con epicentro en el departamento de Antioquía. Bien, vamos a ver qué dice. El boletín inicial de la Autoridad Geológica indicó que la intensidad del temblor en Colombia fue de 5 grados. Pero el informe actualizado subió a 5.1. ¿Okay? Evento sísmico boletín actualizado. Primero de marzo del 2021, 1757, hora local, magnitud 5.1, profundidad superficial, menor a 30 kilómetros. Urrao, Antioquia, Colombia. Servicio Geológico Colombiano, evento sísmico boletín actualizado. Además. Detalló que el epicentro del sismo se ubicó en el municipio de Urrao, con una profundidad superficial de menos de 30 kilómetros. Lo que favoreció que se sintiera de manera importante en varias regiones del país. Usuarios a través de las redes sociales reportaron haber sentido el temblor en departamentos aledaños como Caldas, Rizaralda y Choco, pero también en Bogotá, el centro del país. ¿Eh? Videos muestran lo duro que fue el temblor en Antioquia y hubo pánico en gimnasio. Vamos a ver estos enlaces que nos comparten. A ver si hay por aquí algunos videillos. Aquí está, miren. Nunca en la vida había sentido un sismo tan fuerte en Medellín. Esto lo grabé segundos después del sacudón cuando me encontraba en el gimnasio en un centro comercial de la ciudad. Esto comparte Andrés Rodríguez B. Quienes son los créditos del siguiente video para información preventiva. Escuchen. Pero yo nunca había sentido una cosa así. Oh, poniéndose en línea después de la cuarentena. No estás saliendo. Vamos saliendo. Vamos saliendo. 5.1, imagínense. Por eso les digo, afortunadamente, estos cinco sí, por supuesto, crean miedo en la gente. La sacudida siento fuerte, pero no pasa mayores. Hay que cuidarnos de los seis superficiales. Si esto hubiera sido 6, estamos hablando de una energía, como decíamos el otra vez, 32 mil veces más fuertes, en donde puede haber. Eh, colapso de estructuras pues. Vamos Hablando saliendo. Hablando de 6 a esta profundidad. Afortunadamente, sinceramente Colombia la libra por un 5.1. Un grado más hubiera sido sinceramente catástrofe. Ahí está. Bueno, si sí, si sí ven no son grandes imágenes que digas, "Uy, qué barbaridad", no, sino que sienten la sacudida. Lamentablemente ahí con el eh, con este, ¿cómo se llama? Pues sí, la sacudida del sismo, pues pierden ahí la, la noción de poder eh, presenciar bien, ¿no? Aquí que decía más. Este mismo lunes también se registró otro sismo en Colombia, pero de menor intensidad, fue de 3.8 grados en la frontera con Ecuador. Organismos de socorro se movilizaron para atender posibles heridos o daños, principalmente en el eje cafetero y el occidente del país. Así lo informó la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, el UNGRD. De acuerdo con el eh, @sgcool se reportó sismo de 5.1 de magnitud con profundidad superficial, siendo Urrao en Antioquia el epicentro. Entidades del SNGRD en este momento realizan barrido por los departamentos en donde fue sentido el temblor. Se presentó un sismo, así decían el estado informativo. Espere en instantes el reporte oficial. Noticia en desarrollo. El departamento administrativo de gestión de riesgos de desastres de Medellín, la DAT. La DAG RD no reportó novedades en la capital antioqueña. Luego del sismo registrado en los últimos minutos, no se reporta afectaciones en Medellín. En este momento seguimos verificando con estaciones de bomberos, alcaldía de Medellín, Quintero Calle, etcétera. 7:30 p.m. Luego de la segunda verificación con estaciones de bomberos de Medellín, radiooperadores de la línea 123 en Medellín, no se reporta afectación por sismo registrado en el departamento de Antioquia. Seguimos atentos. Es así Amigos, como les digo, que diariamente a nivel mundial pueden pegar hasta 14 M5 y el día de ayer Colombia fue el elegido. Afortunadamente no pasa mayores, solamente queda en un susto, como lo vimos ahí, eh, meramente ligero, en esta parte. Y como les digo, así está la actividad sísmica. Ahora cuídense mucho porque lo que estamos nosotros detectando en nuestro seguimiento, proyección sísmica. Es que tenemos baja de M5. Vienen los latigazos en las próximas horas, sin lugar a duda. Como lo decimos en nuestras transmisiones, lo estamos advirtiendo con tiempo. Lamentablemente no podemos decir con exactitud en dónde va a temblar, pero sí sabemos eh, las zonas más sísmicas del anillo del fuego y debemos de tomar nuestras precauciones. Bien, acuérdense, vámonos a borrar esto que ya queda en evidencia para el canal de Cairo Ciudad de México. En más tardecito lo vamos a repetir esto para los amigos que no pudieron estar en la transmisión de Vulcano 77. Vamos a replicar este mensaje de prevención que hay que estar atentos en las próximas horas por los posibles latigazos M6 que puedan suceder a nivel mundial. Por supuesto el Anillo del Fuego de América. Seguimos en alerta. Los lugares donde sabemos que son meramente sísmicos debemos estar prevenidos en cualquier momento. Bien, entonces hay que estar atentos, van a aparecer en las siguientes horas, sin lugar a dudas los M6, y en cualquier momento nos puede llegar el invitado mundial M7 y México. Recuerden que es uno de los principales elegidos en este terreno. Aquí ya cerramos, aquí ya cerramos la actividad, amigos. Eh, meramente actividad sísmica. Eh, vean, acaba de pegar este sismo de las 14.23, acuérdense. Acaba de haber, este, bueno, este lo actualizaron ya 14 veinticuatro en Matías Romero, Oaxaca. Estamos en el epicentro, aquí en la mera transmisión nos tomó, por eso nuestro lema es estamos en el epicentro, señores. Pero estamos en el epicentro prevenidos. Últimos sismos. Eh, fíjense, ya tembló en tonga, miren. 12.56 en tonga. De este lado en Rusia, como lo veíamos. Uh -huh. De este lado en Guam. Al parecer creo que ya, ya, son, ya son más sismos, ¿no? Vamos a contarlos de nuevo, a ver si por ahí no nos atrasamos en algo. Sobre todo de, de este 2 de marzo. Déjenme ver si no me equivoqué. uno en las Vanuatu. 5 eh, en Taiwán. 5.5. Cinco, cinco, 4.6 en Argentina. 5 allá en Guam, vamos 4. Este, acá de este lado en Rusia, 5. ¿Sí? Este de Tonga nos faltó. 6. Algo así, ¿no? Algo así nos quedamos en 6. Si no mal recuerdo, pero bueno, hay que estar atentos, ¿no? En las siguientes horas pueden venir los latigazos de M6. Y este de aquí de 5.5 cinco, cinco, es el que nos dejó nada más el de Taiwán en un puntito para llegar al 6, ¿eh? Atentos. En las próximas horas, recuerden que si hay algo importante para México arriba de 5, hacemos transmisión. Si hay, eh, si pega el M7 a nivel mundial, hacemos transmisión inmediatamente y estamos aquí en el epicentro. Entonces, miren, afortunadamente en Colombia podemos ver más noticias, pero pues sabemos que fue la sacudida fuerte en la zona de colombia ¿eh? vamos a ver si por aquí tenemos algún otro video. las palmas medellín muy fuerte en la transversal superior movió edificios no ahí decían vamos a ver ¿sí? la intención no es de mostrar muchos videos, sino prevenidos ¿eh? así empezó marzo marzo con todo como les digo para nosotros los importantes son los que se sienten, los que la gente percibe, ¿no? No los que mueven nuestras campanas de viento, nada, nada. Los que sentimos en tiempo y forma. Por aquí muchos compartían, eh, Daniel Quintero a través de Twitter, Fuerte Temblor en Medellín, no hay daños reportados hasta ahora. Miren, vamos a ver aquí ya que nos comparten otro video. Fuerte Sismo sacude Puerta Norte y se evacuado. Vamos a ver este vídeo el toto ahí de fondo saber pues cómo cómo se comporta la gente algunos tranquilos otros muy enterados sí, otros pues entretenidos hay unas compras el que graba por supuesto sintió el movimiento bueno afortunadamente hay gente evacuando la zona por precaución por prevención por supuesto Quedarme que si se si hubiera sentido más fuerte, la gente tendría que salir a prisa corriendo, ¿no? Prácticamente. Ahí está lo que se vivía ayer en Colombia. Afortunadamente no pasa a mayores amigos. Hasta aquí dejamos el reporte sísmico y volcánico, amigos. Manténganse en prevención. Nos toma en el epicentro este 4.3 ahí en Matías Romero. Afortunadamente 99 kilómetros de profundidad. Vámonos a ver de este lado al Popocatépetl. Mm, nubosidad en el Popocatépetl Si sí se ve ahí una pequeña fumarola con bajo contenido de ceniza, eh, lástima por el volcán de Guatemala. Miren, ya, ya se nubró ahí en el volcán de Guatemala. Miren, les voy a compartir cómo se escuchan las explosiones del Guatemala. Aquí nuestra amiga, <laughs> ¿dónde está? ¿Dónde me lo envió? De tanta información que tengo. Déjenme encuentro Telegram Web. Dejen, me envío quien nos compartía el vídeo, el vídeo de cómo se escuchan las explosiones. Y esa es una explosión pequeñita, ¿eh? Esa es una explosión pequeñita del volcán de Guatemala. Ahora imagínate esas sacudidas tremendas. Miren, fíjense, les voy a poner aquí la ventanita, cierro el micrófono y escuchen esta. Esta es una pequeña, pequeñita explosión, pero vean cómo se escucha tremendo desde el. Volcán Creos catenango en donde los turistas suben muy seguido a grabar estas preciosas e impresionantes vistas. Así se escucha una explosión meramente pequeña en el Guatemala. Imagínense ahora las tremendas explosiones que tiene en estas últimas horas. Tremendo. Bueno, afortunadamente por eso, Crelosa, al parecer por eso no activa el micrófono, porque se deben de escuchar unos bombazos que, ¿qué te cuento? Vean estos turistas que grababan esta pequeña explosión desde Acatenango. Uh -huh. Ahí los derechos de autor para Diana Argrove, Ajá. a través de hashtag Volcán de Fuego, Volcanes Travel y Guatemala, la antigua Guatemala. Imagínense ahora los bombazos que están pasando en este momento, o sea, por eso hacen vibrar a más de 15 kilómetros las tierras ahí cercanas al Volcán de Fuego. Amigos, hasta aquí mi reporte, nos mantenemos en prevención. Recuerden que tenemos baja de magnitudes M5 a nivel mundial y pueden venir los latigazos. Nos mantenemos en México con actividad M5 eh, también en América, en el anillo de fuego, siguen pegando los M5. Los M5 afortunadamente solamente nos dan sustos, pero hay que cuidarnos de los M6 muy superficiales. No hay muchos sismos, no hay muchos sismos. ¿eh? Lo que pasa es que están pegando superficiales, como les he dicho. Nada comparado con los del 10 y el 11 de febrero del 2021. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos acompañaron esta tarde en el reporte. No nos queda otra más que estar prevenidos. Vean el volcán Popocatépetl en estos momentos. Tiene una, una leve actividad de ceniza, pero no pasa a mayores. Así es que manténganse en línea. Ajá. En un ratito más estrenamos esta repetición del reporte sísmico volcánico a través de Cairo, Ciudad de México. Y ahí el chat está abierto en vivo y en directo, aunque la repetición es diferida. Espérenlo en cualquier momento, el estreno allá por Cairo, Ciudad o sea, de México. Gracias a todos los amigos que nos acompañaron esta tarde. Lo importante es mandar el mensaje de la prevención. Prevenidos antes de que sucedan las cosas. Recuerden, para irnos más tranquilos, M5 estamos a la baja a nivel mundial, aunque ahora. Están viniendo para México y América. Atentos, en las próximas horas deben de manifestarse los seis, Latigazo 6, inclusive el siete, que ya llevamos cuánto, amigos, diecisiete días y contando para el encuentro de otro M7. Muchísimas gracias, buen provecho y nos vemos en el epicentro.